Bien, chicos. Chale, como les dije, seguimos en esto de este vocabulario. Ok, to check the vocabulary words in past. Ok, algunos son con ED, pero otros cambian. And you need to copy, you need to copy this vocabulary in your notebook. Sí. Bien, así estamos. Okay, so these are the vocabulary words, including the two words that. The two words that I include, they appear and locate.
Okay, so appear, locate, disappear, return, discover, search for, drop, fall off, get back. Ahí en las dos últimas. Tengo a Gael, tengo a Mitzi, tengo a Jenny. Bautista. Cámaras apagadas, chicos. Ya hace rato empecé a sacar, ¿ok? No dice a quién, obviamente no te tengo que decir a quién, pero si no, no nombré a una alumna que fue la que única que me avisó algo, ¿okay? Pero, ¿qué pasó con los demás? Sale, ya di un aviso. Siguen con esa negativa, pues lo siento. Si no me dicen nada, pues también. Así, igual, así como ustedes me tratan, yo los voy a tratar porque te estoy pidiendo de una buena forma. Bien, entonces todas estas palabras. Ah, perdón, estaban las dos últimas palabras que espero que las estén copiando porque ya también me voy a quitar de aquí. Este es el vocabulario que vas a manejar en esta primera lección. Sí, y las dos últimas, ahí donde tengo los puntos. Sí, ahí vas a tener que insertar un objeto. Sí, objeto, libro, teléfono, bicicleta, mochila, objeto, ¿ok? Cualquier cosa. Sí, ahorita vamos a ver, ahí tenemos two small personal experiences. And you will listen and check how they are using these words. So, las dos últimas ahí en esos puntos, no es que yo los haya puesto así, ¿no? Esa es la forma que los vas a utilizar in this particular unit. Yes, y vas a insertarle ahí un objeto. Yo aquí lo que inserto es, perdón, me faltó otra vez hacerle disappear, return, discovered, searched, dropped, ¿sí? Y vean aquí que esta de fall cambia a fail, la de get cambia a got, y la de leap cambia a left. Sí, entonces no todo va a ser con ED. Empezamos a ver también, yes, cosas, palabras, perdón, que cambian al momento de utilizar los verbos en pasado, ¿sale? Entonces, en las dos últimas, sí, les dije a book, ese lo pongo de verde, our books, ¿sale? Entonces, ahí inserté algo y obviamente puse la palabra que le hacía falta en get back, leave behind. ¿Sale? Entonces, 2 minutos para que copien y seguimos con reading. Un minuto más.
Sale, chicos. Parte de lo que tienes que mandar de evidencias. Bien. Ahora sí, empezamos sacando su libro. All right. And let's go to page 43. Perdón, 44. Okay, ready, 44. What is the objective in this unit? Ahí ven ustedes el título hasta arriba, Lost and then Found. Talk about lost and found things. And right here we have two images. Como que se ve un poquito raro la imagen ahí donde está la flecha roja. All right. Sí. ¿Qué creen que sea ustedes? Tell me something. What do you see there? ¿No? Lo que está con la zanahoria, profe. Ah, exactamente, ¿qué creen que sea? Como un anillo, ¿no? Un anillo, efectivamente. Ok. And then we have another person right there under the ocean. Yes, and right there. This person is searching. Ahí ustedes copiaron esa palabra en su libreta. Searching for. Ok. Buscando, localizando. So this person is searching for. Yes, for a ring. Yes, for something. Yeah. So vamos a ver en estas dos historias. Yes, two stories. What are or what is the connection? Sí, de estas historias, sí, con los and found. Quiere decir con lo que perdieron. All right. Vamos a ver entonces. Right there you have your book. Read the title of the article and look at the pictures. How do you think the rings were lost? How long were they lost? Then read the story and check your ideas. Entonces vamos a tener que contestar two questions. Yes, ahí en el ejercicio 1A. Rings that return. Alguien dijo hace rato, teacher, los anillos, yes. How do you say anillo in English? Rings. Yes, rings. So, ahí ya tienen un antecedente. Right? Oh, how do you say anillos in English? Ok, vamos a iniciar entonces. From the sea. In 1979, soon after he got married, Agustín Aliaga lost his wedding ring as he swam in the Mediterranean Sea near Benidorm, Spain. The ring fell off his finger and disappeared. He searched for it in the water, but didn't find it, of course. So he left it behind in 2016. In 2016, a diver, Jessica Cuesta, discovered the ring at the bottom of the sea. She posted a message online and asked people to help her find the owner.
The post was shared 8,000 times. 80,000 times. Finally, Agustín saw it and contacted Jessica, who returned the ring to him. 30 years after, he lost it. Okay, so situaciones, situations, yes, where just an accident happened, yes, and a ring went down in the ocean. Yes, but it's difficult. Sí, sí, cuando se te caen las cosas a la alberca, okay, it's difficult to locate. Now imagine a ring in the ocean. It's more difficult. But amazing the story is, 37 años después, Jessica found the ring. Okay, and then she posted a photo on Facebook and asked, whose ring is this? Por casualidad, sí, lo ve el dueño o la dueña y se dice, it is mine. Okay, y entonces regresa el anillo. Sí, y pues son cosas del destino. I mean, things like this. Yeah, okay. Tenemos una segunda historia, very similar. Yes, and the earth. Canadian Mary Grams was 71 when she dropped her engagement ring in the vegetable garden. She looked everywhere, but she couldn't locate it. She didn't want to tell her husband the ring was lost, so she bought a new one that looked almost the same. 13 years later, the old ring suddenly appeared. Amazingly, it was wrapped around a carrot in her garden. So, at age 84, Mary got her ring back. It was in perfect condition and still fit her finger, but it was clearly too small for the carrot. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos la historia, okay? The carrot with the ring. Yes, what happened? And then, sí, the condition was perfect, sí, pero ahí estaba el ring. Cosas del que pasan que no tienen explicación, ¿verdad? All right, something happens, the ring is in the carrot, and the ring is in perfect condition. Otra vez, lost and found después de what? After 34 years, algo así. Sí, después de 30 y tantos años, the ring appeared in this. Ok, entonces, ejercicio número 1. Ok, ahí en tu libro, en esas dos historias, ok, quiero que localices todos los verbos que están en pasado, ok, y circúlalos. Yo te voy a circular unos en la primera, ok. Got, ahí tenemos. Lost, ahí tenemos otro. ¿Ok? Y así sucesivamente, debes de encontrar por lo menos en la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en la primera. ¿Ok? Aquí voy a escribir el número para que no se me olvide. 15 en la primera, ¿ok? Y en la segunda, en la segunda, 12. ¿Sale? Entonces, 15 circulados y 12 en la segunda. ¿Ok? Por lo menos 3 minutos, no creo que te tardes mucho. ¿Ok? Entonces, espero.
entró alguien ahorita. Max, entraste ahorita a la segunda, ¿ok? Max, esa cámara, por favor. Medina. Fernanda Medina. Un minuto más, chicos, y ya empiezo a checar. Ok, ¿quién localizó los 15 verbos en la primera? ¿Nadie? No puede ser eso posible. ¿Nadie? ¿No, chicos? A ver, vamos a ver qué pasó. Swam. Fell off. Disappeared. Didn't. Find. Oiga, teacher, pero no me había dicho eso. No, pero por eso ahorita los estoy poniendo. Porque te dije, vas a ver todas las reglas. Discovered. Posted. Ask. Was. Contact and return. Ah, y la última, lost. Ahí tiene todos los verbos. Y fueron 16, no fueron 15. No, sí fueron 15, perdón, es que ahí didn't.
didn't find forman una sola palabra, perdón. ¿Sale? Ahí están los 15 verbos. 12 en la otra. Drop. Looked. Couldn't. Didn't want. Was. Bold. Otra vez repetimos. Looked. Appear. Was. Ahí. Was. Ay, no es cierto. Got her. Was. Ahí están los 12. ¿Sale? Ok. Eso es lo que deben de tener en the vocabulary for evidence today, ¿ok? Ok. So, tenemos aquí en este ejercicio B. Read the stories again. How did the social media help Agustín get his ring back? Okay. So, how the social media, Facebook, help Agustín to find his ring? And how did Mary get her ring back? So, they are two different situations. Okay. So, right here you can see. De frente a su pantalla. Del lado derecho, ahí tienes. A diver, Jessica Cuesta, found it. Post a message online and asked people to help her find the owner. She attached a photo of the ring that showed the wedding date. The post was shared 80,000 times. Finally, Agustín saw it and contacted her. And Mary's ring suddenly appeared around a carrot in her vegetable garden. Okay, so esas dos respuestas ahí están en el ejercicio B. ¿Tienes espacio? Yes. Sí, tienes espacio. Para que las pongas.
¿Ya quedó? Yes. Ok, guys. Por último, the vocabulary that you wrote in your notebook. Ahí lo tienes. Appeared, locate, disappear, return, discover, search for, drop, fall off, get. Y ahí en paréntesis tienes something back. A ti te lo puse como puntos. All right. And leave something behind. Ok. So, what are we going to do? We have a vocabulary exercise in page 145. Entonces, finalizamos, cerramos con este tema de vocabulary. Yes, in page 145. Y es este ejercicio, ya lo tengo aquí en la pantalla. Ok. Entonces, nos pide, ahí está la flecha, nos pide de exercise match 10 verbs with the definition. Yo te puse oraciones, me imagino que las entendiste. Ok, so what is the definition of appear? Yes, disappear, discover, drop, fall, get, leave, locate, return, and search. And we have give something back, find something for the first time, leave a place without taking something with you, suddenly being seen, look somewhere carefully in order to find something, find exactly where something is, become impossible to see, let something you are carrying fall, have something again after it was lost, and suddenly go to the ground. ¿Sale? Entonces, what are the probable answers? Ayúdense y ayúdenme. What can be the meaning of appear? De esa te voy a ayudar. Letter B. Letter D, perdón, aquí se equivocó el libro. Letter D, appear, suddenly, being seen. Entonces la número uno es the. Sorry, aquí tienen un error los del libro. Number one is the. Sorry, ya te ayudé con la primera. Disappear. What is the definition of disappear? Vamos, chicos, what is the definition of disappear? No, become impossible to see. That is letter G. A ver, déjame ver cómo lo tengo, porque creo que en el libro viene distinto. 43, 44, 45. No, está igual. Nada más que aquí se equivocaron en el orden de las respuestas. So, the number two, disappear, is G. Ahí ya se las estoy poniendo. Discover. Now, yes, letter B. Discover something for the first time.
Yes. Drop off. Letter H. Y hasta aquí me paro. Ok. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora para continuar resolviendo this exercise, guys. Ok. So, see you then. And have a good day, class.